La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha escogido al largometraje Los Hongos como película preseleccionada para representar a Colombia en los premios Oscar 2015, producción y realización de un grupo de caleños que le apuesta al cine hecho en la ciudad. Es una historia sobre Cali, sobre esta Cali actual, moderna, mestiza, caótica, pero también siempre con una... como con un deseo de ser, ¿no? Que es una ciudad con mucha personalidad y la película un poco cuenta como todos estos personajes que se van mezclando de tribus urbanas, de jóvenes y cómo se van conociendo como todas las historias familiares que están alrededor de los chicos que están contando la historia. El año pasado, Los Hongos recibió estímulos en el Festival de Cine de Berlín, uno de los eventos más importantes de la cinematografía del mundo. En el Festival de Cine de Locarno fue escogida por su originalidad en la temática y recibió el premio especial Cineasta del Presente por parte del jurado. Estos reconocimientos hacen parte de un proceso cinematográfico que viene adelantando el colectivo Contravía Films. Estamos haciendo nuestra tercera película. Hemos producido básicamente cine independiente, cine de autor, que permite, digamos, encontrar una visión y un sello muy personal en cada una de las películas que hacemos. Los Hongos compite al lado de dos películas bogotanas, Tierra en la Lengua del director Rubén Mendoza y Mateo de la directora María Gamboa, para hacer la película colombiana que iría a competir en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera. Me quedé solo y tenía miedo. La producción de la película tardó 4 años y su estreno se hará en simultánea en Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga el próximo 25 de septiembre. Está cambiado.